Hola, les habla Rubén Cedeño desde Buenos Aires, Callao 66, tercer piso, dándole continuidad a una serie de conferencias de una cátedra que viene después de Pilares de la Metafísica y se llama Centennial Metafísica Avanzada. Sí, que va a ser. Gracias, que va a ser la próxima cátedra, pero que estoy adelantando dos puntos que son de extrema importancia a los acontecimientos de este momento a nivel planetario. La vez pasada dimos la actividad de autopercepción. Y ahora vamos al autocoaching ontológico, que es como la actividad hermana gemela de la anterior. Los que lo están viendo diferido y están viendo los videos, pues, fuera del tiempo real, pueden buscar la conferencia anterior y las unen. Da igual que las oigan o vean, una primero y otra después. No hay un orden específico para eso. Vamos a ver. ¿Qué creen ustedes que pueden entender por el autocoaching ontológico? A lo mejor es mucha palabra, mucho contenido allí. Vamos a ver qué me dice Alberto Unzaga, que vino desde Córdoba, Argentina, especialmente a la actividad de hoy. Gracias. Yo me llevaría un poco. Habla lento porque cuando yo veo las actividades de Fernando y los participantes hablan muy rápido, se les entiende un 10%. Gracias. Muy lento, pausado, porque los micrófonos no capturan bien cuando se habla muy rápido. Gracias. Llevándome por el título de auto-coaching ontológico, auto significa propio y coaching entrenamiento. Muy bien. Y ontológico lo relacionamos con el ser. O Muy bien. sea, es el autoentrenamiento de tu ser o autopreparación de tu ser. ¡Bravo! Muy bien descrito. Te voy a dar el micrófono para que tú des la actividad. Porque, ¿cómo? ¿Qué vas a decir? Préstale el micrófono. Le estamos subiendo la vara a México. Eso hay que decírselo. Bueno, eso hay que decírselo a Guajolote, que es Eduardo Flores, alias Lalo, tiene tres nombres, y a Francis. ¿Qué fue lo que dijiste? Dile Francis, ¿cómo que? ¿Qué le vas a decir a Francis? Francis y al señor Lalo, les estamos subiendo la vara, tienen que mejorar esto, ¿eh? Vamos a ver si lo agarran. Bien. Señores, sí, ciertamente él ha dado la descripción correcta de lo que vamos a tratar de trabajar y va a ser Metafísica Avanzada Centennial en el libro. El autocoaching ontológico es la indagación personal a través del diálogo interno. No sé si ustedes, en este sentido, hacen diálogo interno. Ustedes pueden hacer diálogo interno cuando solitos, en el auto o en el subte, o en el taxi, o donde quieran, empiezan, ¿cómo voy a pagar la mensualidad? Tengo que hacer el mercado, comprar ajo, cebolla. Eso es un diálogo interno. Pero ahora vamos a trasladar esto a algo muy importante. Vos haces este diálogo interno. ¿Quién soy yo? ¡Wow! Se quedaron como tiesos. Sí.
Vamos a ver qué me dice Arbelo. Esta parte es importante, pues prácticamente, respondiendo a esto que estamos planteando en este momento, definimos la actividad de hoy. Vamos a ver. No, yo sí me lo he preguntado. Pégate el micrófono más, por favor. Me lo he preguntado y en ciertas ocasiones me lo vuelvo a preguntar. Y eso me dio a mí como resultado, no cuando termino por ahí en alguna situación que me enojo mucho, pero generalmente eso me ayudó a poder separar las emociones y algún pensamiento que surge y darme cuenta que no soy eso. A mí me sirvió para eso. Bien, pero tú estás en este momento en el descarte, descartando lo que no eres. Sí. Mi pregunta fue más allá. ¿Quién soy? No el descarte. No soy los sentimientos, no soy esto. Eso es parte, pues, del Satipatthana Sutta del señor Gautama. ¿Verdad? Los planteamientos de la atención del señor Gautama, que hay un librito importante que todos lo deben de manejar y trabajar. Pero estamos yendo ahora más al centro de nosotros. ¿Quién soy? Porque al definir quién eres, también defines qué hago en la metafísica, qué hago siendo odontólogo o siendo abogado o siendo músico. ¿Qué propósito tengo en todo esto? ¿Estaré en lo correcto? Mira el silencio que impregna la sala, porque estamos en una confrontación con nuestro verdadero ser. ¿Qué me ibas a decir tú, Dalia Diago? Sí, que por lo menos para mí siempre... Lento, habla lento. Por lo menos para mí siempre existe ese diálogo interno con varios... Más lento. Más lento. Sí, sí, porque no se entiende. Que para mí siempre existe ese diálogo interno, por lo menos con varios interrogantes, que en la medida que voy preguntando, no es que tengo una respuesta inmediata, en el momento, bueno, ¿quién soy? ¿Qué soy? ¿Por qué estoy? ¿Por qué voy a las actividades de metafísica? ¿Por qué facilito la enseñanza de metafísica? ¿Por qué lo hago? O directamente cuestionando la enseñanza, ciertos aspectos de la enseñanza. ¿Realmente esto es así? ¿Realmente esto me va a ayudar o va a contribuir en algo en mi crecimiento? ¿Realmente esto es así? O preguntarme cuánto sé, cuánto he aprendido, y si lo he aprendido, ¿de qué manera lo estoy llevando a la práctica? Pero en ese quién soy hay una respuesta que siempre viene, que es soy mujer. Después viene la otra, soy de tal profesión, tengo estas características, pero en esencia esa respuesta, eso no, ese cuestionamiento no está respondido todavía, por lo menos para mí, pero sigue ahí en ese diálogo interno. Bien, es correcto todo lo que tú estás diciendo. Y me hace reflexionar mucho a mí. Pero dijiste algo interesante. Y me van a perdonar si los ofendo. Tú dijiste, soy mujer. Creo, no sé, que uno es hombre o mujer del ombligo para abajo. No sé hasta qué punto el funcionamiento hormonal puede penetrar la conciencia interna, pero cuando realmente uno trabaja la conciencia interna, voy a hacer una pregunta y abrir un foro. ¿Lo cuestionas como hombre y como mujer? No, porque el alma no tiene sexo. El ser en sí no tiene sexo. Y allí podríamos empezar a resolver problemas psicológicos que tiene tanta gente y que van a los psicólogos a que se los resuelva. ¿Qué me quieres decir, Leonardo, por favor? Si es oportuno el comentario, yo recuerdo Saint Germain, creo que en su libro de oro, hace un breve comentario que dime. La mujer está más
inmersa en el ámbito emocional o en el plano emocional, y como una diferencia, no a nivel espiritual de desarrollo, sino que eso puede llegar a justificar algunos... Lo que tú estás acotando, te estás bajando al plano emocional y afianzando que la mujer, digamos, mueve más el plano emocional, lo cual es cierto. Pero eso es de aquí para abajo también. Pero de aquí para arriba, eso no tiene validez. Porque de aquí para arriba no hay emociones, hay conciencia. Todo esto, dale el micrófono a alguien, por favor. Dime tú, por favor. Gracias. La pregunta yo me la hice hace... ¿Tiene esta...? Sí. La pregunta me la hice... No me la hice, pero sí empezó a surgir. Yo trabajo como psicopedagoga ahora, pero como profesora en Chile, tú tienes jefatura de alumnos, tienes reuniones con padres, y sobre todo con un alumno, yo tenía 25 años, él tenía 20, y me pregunta a mí que quiere hablar conmigo al final del año, porque yo que sabía tanto, que tenía tanta, entre comillas, sabiduría, más que él, ¿en qué manera lo podía ayudar? Habla lento siempre. Bien. Cuando hablamos, yo me invoqué, digamos, pedí a Dios en ese momento que me ayudara, porque yo no tenía ni la experiencia. Cuando se dice hablar lento, es lento. Por sílabas. Gracias. Sí la veo. Trabajé bien pronunciando cada letra, porque decimos lento y no hacen lento. Debe ser que no entienden lo que es lento. Y materialmente, los martes, yo oigo las clases de Fernando, él se le oye perfecto, pero cuando los participantes hablan rápido, es nada lo que se entiende. Y algo positivo para ustedes, las participaciones están siendo muy buenas y muy importantes, y da pena que se pierdan por no tener una articulación de cada palabra y de cada letra. Perdóname, perfecto, la acotación, gracias. Sí. En ese momento yo pedí a Dios que me ayudara para poder ayudar a ese niño, a ese joven. Y después de eso me empecé a preguntar, porque él estuvo muy agradecido por mucho tiempo conmigo. Pero no dice qué fue lo que te dijo. Veme directo, bueno, al directo, meollo del asunto, sí. Yo me empecé a preguntar, porque lo ayudé. Me empecé ¿Lo ayudaste en qué? Que no sabemos. A solucionar su problema. ¿Qué problema? Él tenía un problema personal. Ay, pero no estás diciendo nada. Que no me acuerdo. Porque... Bueno, ajá, sigue pues. A ver, sí. Por eso, la situación es que yo me empecé a preguntar que no era yo, Andrea, la que le pudo responder a él la inquietud que tenía, sino que parte de mí era la que realmente le ayudó a él a encontrar la manera de resolver la situación. Ahí empecé yo a preguntarme acerca de quién soy yo. Óiganme bien. Cuando hay desdoblamiento de personalidad, como puede ser esto que ella plantea, hay que volver al centro. O sea, ¿quién es el que responde? ¿Quién es el que habla? Tienes que descubrir que eres tú. Ahora, de donde tienes que descubrirlo, lo que tienes que descubrir, perdón, ¿de qué parte de ti, dentro de ti, está viniendo la respuesta o está viniendo la solución? Bien. Todo esto nos va a llevar a la autoconcienciación, que no es otra cosa que el Cristo interno, activarlo. Ese fulano Cristo interno del cual ustedes se están enterando, lo que comenzaron con Connie Méndez, con los libros de Connie Méndez, y ha tenido una progresión en cuanto a su percepción. Y es que primero lo vieron como un dibujito, un corazoncito con tres llamas,
después que si estaba en el corazón, que después que si tenía la llamita del lado derecho, del lado izquierdo y todo eso. Eso ayuda a la percepción. Pero mientras estés pensando que el Cristo es algo y tú eres otra cosa, allí hay un desdoblamiento. Y ese desdoblamiento es fatal en el encuentro consigo mismo. Es como la persona que dice que canaliza a Saint-Germain. Ahí hay un desdoblamiento de personalidad que se puede tratar psicológicamente. Porque ese fulano Saint-Germain es el mismo que está hablando, diciendo que es Saint-Germain, o si le buscamos una explicación un poquito más surrealista, puede ser entidades. Y él les dice que son Saint-Germain. ¿Qué cuernos hace Saint-Germain hablando a través de alguien? Nada. Porque Saint-Germain puede venir y hablar con ustedes sin ningún problema. Y si acaso quiere mandar una radiación, una bendición, aquí ustedes, algunos, han estado presentes cuando esas cosas suceden, que no son paranormales, no son surrealistas, no son, digamos, impresiones colectivas o sugestiones colectivas, para nada. Y además son inesperadas. El objetivo de esta enseñanza llamada Metafísica por Connie Méndez, que fue un nombre que Emmett Fox acuñó para esta enseñanza, es ese. Ahora, ha habido una vuelta por allí reciente con toda la enseñanza metafísica, que es que la están desviando con el objetivo de conseguir dinero por el uso de todos estos principios. Y han llegado a decir que Connie Méndez se hizo rica por la metafísica. No lo voy a decir por presunción, porque cuando esto sucedió, lo que voy a contar ahora, que voy a estar yo presumiendo, Connie Méndez era mi amiga. 10 años de amistad y más que su amiga, yo la ayudaba gratuitamente en su oficina porque necesitaba ayuda. No solamente eso, éramos colegas, músicos, cantaba, tengo por ahí grabaciones que están en redes, cantando y Connie Méndez acompañándome al piano, una cantidad de cosas. Y voy a decirles algo. Connie Méndez era millonaria de cuna. Ella no se hizo rica por la metafísica, ni se metió en la metafísica para hacerse rica, ni enseñó a sus amigas metafísica para que fueran ricas, ni se dedicó a el negocio de dar clases de metafísica. Ella era rica. Su mamá y su papá eran ricos, sus abuelos eran ricos. Y hay algo más importante que ser ricos, que tener mucho dinero y que aporta la metafísica. Y es mi lucha con ustedes. Tener clase. No sé si entienden qué es tener clase. ¿Alguien me puede explicar qué es tener clase? Vamos a ver, Marcelo Adrián. Tener clase es saber comportarse, ser educado, informarse, estar al tanto de lo que sucede, desenvolverse socialmente correctamente, saber comer, saber saludar, saber proceder cuando se está, saber vestirse. Saber vestirse, tener modales,
todo eso lo tenía Connie de sobra. Y su familia lo tenía, y la familia que ha sucedido a Connie Méndez, ¿verdad? Sus hijos, sus nietos, bisnietos, hasta donde los que yo conozco, lo tienen. Y es mi gran lucha con ustedes. ¿Por qué? Porque Connie lo traía de cuna, pero muchas personas, o sea, el otro día, haciendo un poquito de, viendo a ver las cantidades de metafísicos que hay, la suma que arrojó una de las estadísticas eran 1.900.000 metafísicos, o al menos simpatizantes o adheridos a todo esto. Ahí no todo el mundo viene de familias patricias. Connie Méndez venía de familia patricia. Entonces, mi lucha es, además de que tengan holgura económica, porque hay que tenerla, porque usted no puede ponerse a meditar, muerto de hambre, mal vestido, en un rancho que se le está cayendo el techo, ahí no puede meditar. Entonces, la metafísica te da la posibilidad, a través de los decretos y la conciencia de prosperidad, de tener un hábitat decente. No voy a decir que humilde, porque Connie también me enseñó, hay que ser humilde con dignidad. O sea, si vas a tener un auto, no necesitas tener un Rolls Royce, pero el auto que tenga, un auto digno. No necesita a lo mejor vivir en el country club, pero vivir en una casa o en un apartamento digno. Bien iluminado, buenos muebles. Igual, tú no necesitas estar todos los días vestido con ropa de marca, pero con ropa digna. ¿Me entiendes? Muy bien. ¿A dónde voy? Que el objetivo de esto es, de la metafísica, no es hacer dinero con esta enseñanza, sino tu autopercepción, tu ontología, tu ser. Porque una vez que consigas eso, o consiguiendo eso, se consigue todo lo demás. Y esto colinda con lo místico, porque es inevitable ir para adentro. Es inevitable hablar del alma. Es inevitable hablar del espíritu. Y si a alguno les satisface la palabra Dios, se las menciono. Porque Dios, aunque nosotros no hablamos de un Dios antropomórfico montado en una nube viendo a ver a quién castiga y aquí en premia, pero Dios es la totalidad de la vida. Este es el objetivo nuestro. Al conseguir esto, que es la sabiduría, la Biblia dice que cuando Dios le preguntó a Salomón, ¿qué quieres? Él dijo sabiduría, porque teniendo sabiduría, tengo riquezas, tengo soluciones, tengo modus vivendi, tengo todo lo demás. Y ustedes, porque los veo, que estudian metafísica y muchos llevan años, no voy a decir que sean ricos, pero no les falta un pan en la mesa. No les falta un techo digno. No les falta un transporte respetable, aunque sea público. Porque buscad el reino de Dios y todo lo demás. Buscad primero el reino de Dios y todo lo demás te será dado por añadidura. ¿Cuál es ese reino de Dios? Jesús lo dijo en los evangelios,
hasta en el Evangelio de Santo Tomás, que no se sabe si es verdad o si es mentira, pero muchas de las cosas que dice el Evangelio de Santo Tomás están también en los Evangelios canónicos. Y dice, el reino de los cielos está dentro de ti. ¿Y cuál es ese reino de los cielos? Tu ser. Pues si eso lo sumamos a Moisés, cuando le pregunta a la zarza ardiendo, ¿y quién eres? Le dice, yo soy lo que soy. Y es el yo soy para cada uno de ustedes. Por lo tanto, el auto-coaching, esto es muy interesante, ya lo vamos a desglosar, pero no me importa adelantarme. Es así. Para ese encuentro, tú necesitas, para ese encuentro con tu propio ser, necesitas un coaching. Yo no soy coaching. Ni vivo de esto haciendo coaching para que nadie o para que la gente encuentre ni a Dios ni a nada. Soy músico y gano mi vida con la música y con el derecho de autor, no de hacer cursos de esto. Y Connie Méndez nunca cobró por esto y no se hizo millonaria por la metafísica. Nació millonaria. Esto es muy importante tenerlo claro. Yo sé que ustedes no andan en esa onda, pero por redes han nombrado a Connie Méndez como que hizo sus riquezas con la metafísica. Y es mentira. No la conocieron. Yo sí la conocí. Y está su familia viva que puede dar fe de lo que yo estoy afirmando ahora. El objetivo de la metafísica es encontrarte a ti mismo, porque ahí resuelves problemas psicológicos, emocionales, económicos, de salud y tener dignidad, clase, que tanta falta le hace a la gente. Necesitas una persona que te instruya, ese es el facilitador de metafísica, pero el facilitador de metafísica llega a un punto. No puede ir a que tú, él no se puede meter dentro de ti, a que tú te veas a ti mismo y te descubras a ti mismo. Él te dice lo que hay que hacer, como cuando estamos con el Satipatthana Sutta del señor Gautama, los fundamentos de la atención, que son como, no es París, es el mapa de París. Que el mapa de París no tiene la Torre Eiffel, no tiene los inválidos, no tiene las Tullerías, no tiene nada de eso. Muy bien. Pero te ayuda a encontrarlo. Pero para meterse, relájate, piensa y medita en lo que estamos conversando. Tranquilízate. Relaja los músculos y tranquiliza la mente. Porque esto, de alguna manera, es un proceso meditativo que ustedes están haciendo conscientemente, pues estamos hablando de nosotros. Entonces, ¿qué es el auto-coaching? Que allí en ese punto dentro de ti, solamente puedes estar tú. Y por eso es que en la meditación o la meditación no se puede guiar. No hay coaching tampoco en la meditación. Tú lo que puedes aprender son sugerencias de cómo ir consiguiendo el estado meditativo, pero la meditación per se en sí misma no puedes tener coaching. Y por eso acuñé la palabra auto-coaching, que tú eres el propio coaching o coach, perdón, de ti mismo. Ahora sí, si tienen preguntas, levanten la mano. Vamos a ver un saga.
Esto trae a colación de una obra escrita por tu persona hace unos años, en la que la has denominado propuesta de meditación. Exactamente. Porque lo que es la actividad del facilitador es propuesta de aprendizaje. Y hasta dónde debes llegar es a poder apreciar la evidencia que te da la persona nada más. A ver si tú has podido, supongamos, proponer un aprendizaje acerca de cómo conducirse en la vida educadamente. Si esa persona se convierte en un ser educado, bueno, viene el éxito de la propuesta. Ahora, la pregunta es la siguiente. ¿Cómo hace la persona para poder incorporar esa propuesta y expresarla en su vida? ¿Es el auto-coaching el eje principal? ¿Cómo hace? Me haces la pregunta importantísima. No se hace nada. Porque si tienes que hacerlo, es porque eso está en un lugar al cual hay que irlo a buscar, y resulta que eso no está en ningún lugar. No hay que irlo a buscar, no hay que hacer nada, sencillamente verlo. Ahora, para verlo, ¿qué requieres? Observar. Sencillamente abrir los ojos y por eso, abrir los ojos y observar, y por eso se le llama auto-coaching. Esto, ahí está la foto. Mírate. No hay nada en el medio. No hay nada en el medio. ¿Qué quieres decir? Que si bien se dio a entender acá lo que va de la actividad, que por más de que un facilitador, tengo entendido, un facilitador te guíe a lograr el auto-coaching, en ningún momento, bajo ninguna circunstancia, ni ámbito, se cobra. Esto es totalmente gratuito. Esto es gratuito, en sí, en otro ámbito jamás. No sé, pero aclaro, por más de que sea el camino, auto-coaching, la palabra, acá no se maneja dinero. Ok, pasa así. Puedo hablar por mí mismo. Puedo hablar por Connie Méndez y puedo hablar por el grupo de Connie Méndez. Este grupo, que todos eran señoras, yo fui el primer caballero que entró dentro de ese grupo, todas eran ricas y no necesitaban la metafísica para hacer dinero. Todo lo contrario, ellas daban el dinero, le dan el dinero a la metafísica para poder dar actividades en el Caracas Hilton, para poder alquilar grandes salones, publicar libros. Toda la vida lo hicimos. Entonces, ¿qué pasó? Hubimos personas, ¿verdad?, que también teníamos libertad económica y nos vestíamos bien, viajábamos, teníamos todas las facilidades que un ser humano, no voy a decir que humilde, un ser humano respetable, digno, puede tener. Y pudimos, y lo puedo hacer hasta el presente y lo estoy haciendo, ofrecer esto sin cobrar y ofrecerlo con dignidad. Cuando decimos que estamos en Callao 66, tercer piso, ustedes no lo conocen, pero yo quiero que la cámara muestre dónde estamos. Todo esto es una instalación tipo televisión. Aquí no estamos mal, ni pobres, ni indigentes, y sin cobrar. Por favor. Sí. Les voy a agradecer que no me interrumpan la grabación y lo que estoy haciendo. Sí. Por imprudencias. Bien. ¿Qué les quiero decir?
que podemos tener un altísimo nivel porque el ser, tal cual lo dice el maestro Saint-Germain, precipita las cosas. Si ustedes se han leído Misterios Develados y Mágica Presencia, que estoy preparando las actividades por primera vez. Gracias, gracias. Por primera vez, nadie lo ha hecho. Preparar y dar un curso con los contenidos de Mágica Presencia y Misterios Develados y Mágica Presencia. Ya lo estoy trabajando. Muy bien. ¿Por qué? Porque cuando usted, como dice el maestro Saint-Germain, agarra el centro, el meollo del asunto, que es el ser emana todo esto sin necesidad de estar haciendo hincapié de que sean ricos o que esto es para hacer riqueza. Eso viene inherente, eso viene por añadidura. Más bien, estar hablando mucho de la metafísica en relación a la riqueza y a la prosperidad es pobreza. Porque los que tienen, no hablamos de eso. Jamás. Vivimos bien, tenemos transportación, nos vestimos bien y no estamos haciendo hincapié en eso. Dime, ¿de qué presumes? Y te diré de qué adoleces. Bien, esta foto es muy importante. Es mirarnos. Porque a través de mirarnos físicamente, dentro de ese cuerpo que te miras en el espejo, hay algo que yo no te puedo decir qué es. Ni Fernando Candioto, ni ningún facilitador, ni Jesucristo, ni el señor Gautama. Te podemos dar luces, que es la chispa divina, que es el ser, el Gautama da el Satipatthana Sutta para que lo vayamos descubriendo, pero el encontrarte a ti mismo, ahí tienes que ir solo. Y por eso la palabra auto-coaching. Ontología es la ciencia del ser en sí. La metafísica académica tiene tres disciplinas. Se le dice disciplina técnicamente. Que serían la ontología, gnoseología y teología. El orden, bueno, da igual. Y no hay, en el ser no hay cabida para más, digamos, otras personas. Cuando es el ser, es tu ser. Ahí no está tu mamá. Ahí no está tu papá. Perdóname. No está tu pareja. La puedes adorar. Pero en tu ser no está tu pareja. Ni tus hijos tampoco. Y la prueba está, siempre lo cuento, ¿verdad? Mi padre y mi madre nunca se separaron ni para ir al baño. Y mi mamá abandonó a mi papá. Pero no porque se fue con otro hombre, se murió. Y ahí está mi papá solo. Ni siquiera seres que viven el uno para el otro pueden invadir esa parte que es el ser, mucho menos un coach. ¿Me están entendiendo? Entonces tú te tienes que poner la gorra de maestro, de facilitador, y a esa partecita que es ya, o partezota, que eres tú verdaderamente, tienes que ir solo. Ya esto lo hablamos. Entonces, el autocoaching ontológico no necesita tener soluciones. Mi persona no les va a solucionar nada.
ni respuestas, se descubren. El asunto tú lo tienes que descubrir. Esto es clarificación, tener la mente clara, que la mayoría de las veces no lo tienen y hay que estarles diciendo las cosas. Hay estratos sociales, de los cuales yo vengo, donde fui formado, donde el que le tengan que decir a uno las cosas da vergüenza, a uno le da vergüenza. Que a lo mejor muchos de ustedes no han llegado a eso. Están metiendo la pata, están cometiendo errores y ni siquiera tienen vergüenza de que han cometido el error y mucho menos agradecer que alguien te lo está diciendo. Esto es grave. Porque uno debe tener claridades. No todo te lo tienen que decir. Tengo aquí profesionales sentados. Tengo un abogado, tengo un arquitecto, tengo un empresario, tengo una diseñadora, tengo un bombero, una bombera, y tengo masajistas, y tengo una científica en asuntos del mar, etcétera. Tú en la ustedes en la universidad estudiaron, yo estudié también música, muy bien. Pero una vez que te gradúas y vas a tu área de trabajo, empiezan a aparecer cosas que nunca viste en la universidad. Y tú no puedes estar llamando a tu profesor para preguntarle nada. ¿Qué pasa? Hay claridades, intuiciones. ¿Qué te dicen o que tú razonas de cómo hacerlo? Y puede ser que sean muy acertadas. ¿Me van siguiendo? Bien. Esto es clarificación, sensatez, percepción de la verdad, de la propia realidad y de todas las cosas sin la ilusión de los sentidos. No es como hablan por allí, es que a mí me parece. Es que yo creo, es que yo pienso. Lo pueden hacer, pero yo les pido un favor. Conmigo no se muevan de esa manera. Porque eso no tiene validez. Lo que tiene validez es que esto es una botella de agua. No, yo siento o a mí me parece que es una botella de agua. Anda, vete al CDM. No le cabe otra expresión. Eso, usted que es científica, usted que es ingeniero, arquitecto y todo, eso no tiene validez en ninguna de las profesiones de ustedes. En la mía tampoco. A mí no me van a decir, a mí me parece que este acorde es consonante, eso no es así. Los acordes consonantes se saben cómo están constituidos y los disonantes también. ¿Y cómo se resuelve un acorde? Es que yo siento de que debe ser así. Olvídate, han de estudiar música y después hablamos. ¿Me van entendiendo? Bien. Igual sucede con todo esto que les estoy hablando. Esto no son improvisaciones. Esto no es algo amateur. Esto es algo que tiene que ser hecho o que va de manera, si se quiere, si puede valer la palabra dentro de todo esto, como ciencia interna. Es desbloquear los centros vital, gracias. Dímelo por qué. Aquí Paula Mariela, que es la científico en asuntos del mar, me está haciendo gestos y bueno. Y la definición que acabas de dar le cabe perfectamente, la ciencia del ser, porque cuando uno trabaja en ciencia lo que hace es aplicar un método
para descubrir algo. Y ese descubrimiento es, cuando vos descubrís internamente lo que sos, es. No hay dudas, como estabas planteándolo. Se da así y es eso, y ya. Y ontología es exactamente la ciencia del ser, ¿verdad? Entonces, es desbloquear los centros vitales, alinear acciones físicas, sentimientos y pensamientos de forma coherente. No es que te voy a alinear, hay gente por allí que dice, Rubén, ¿tú quieres que yo te haga una alineación? ¿Qué? ¿Qué me vas a alinear? Bueno, lo que necesites. Espérate, ya va, así no es. Pues cuando te dice, te tuerce un pie, yo tengo aquí una persona que trabaja reflexología. Esa persona estudió que si aprieta aquí, endereza allá. Que si toca este hueso, le repercute en el otro. ¿Cierto o falso, Cristian? Vamos a ver, ¿cómo es el asunto? Muy cierto, Rubén. En la reflexología está unido cada parte del pie con sistemas, órganos, aparatos. O sea. Entonces, ¿son ideas? ¿Son sentimientos? No. Son causas. Es una ciencia. Si ustedes toman esto con la seriedad que la estamos hablando ahora. Cuando digo seriedad no es poner cara de perro bulldog, digamos, no. Es la honestidad, ¿verdad? Y para eso es necesario vivir de acuerdo a las leyes universales, principios universales y los aspectos de la vida. Y esto solamente lo consigues cerrando los ojos yendo para adentro. Puede ser que cierres los ojos y estés más perdido que el hijo del Limber. No sé quién es. Ok, el hijo Limber, ¿saben quién era Limber, no? El aviador. Bueno, en su momento. Le sacaron el niño, lo sacaron, lo secuestraron. Era el aviador más famoso del momento, ¿verdad? Y en un momento desapareció su hijo y nunca apareció. Y quedó el refrán, está más perdido que el hijo del Limber. Ok. Son refranes cultos que tienen algunas personas. Muy bien. Entonces, sí. Pero los refranes no son atemporales. Bien. Lo que les quiero decir, cierra los ojos y no consigues nada. Además, hay algo interesante en la meditación, cuando cierran los ojos, no hay nada que buscar. No hay nada que vas a ver. No hay nada que vas a encontrar. Es al revés. No buscar nada, no encontrar nada, sino observar qué pasa. Hasta el hecho de no encontrar ya es observación. Y ya estás en meditación. No sé si van entendiendo un poco todo este asunto. Por lo tanto, el autocoaching ontológico es lo más sensato que tú puedes hacer porque no te va a estafar nadie. Nadie te va a decir que eso es para conseguir dinero. Señores, yo no tengo nada contra el dinero, yo lo bendigo. Y que la provisión ilimitada de dinero siempre la tengamos, yo la tenga y la tengan todos ustedes. Gracias, Padre. Pero eso no es el objetivo. No va junto con todo esto. ¿Verdad? El objetivo es autopercibirse, autoaclararse, encontrarse, conocerse. Acabar con el estrés existencial, las autodefensas. No, yo no hice eso. No, yo no dije aquello. No, pero no fue así. La gente vive defendiéndose porque vive temerosa del ataque. Entonces vive en autojustificaciones. Qué interesante es cuando te acusen de algo, sea verdad o sea mentira, escuchar. Tienes dos caminos. Si es verdad,
la acusación que te hacen, ¿qué vas a hacer? Óyela. Y si es mentira, trátala como una mentira, no existe. Mi padre, muy sabio, tantas cosas que me ha enseñado mi padre y me enseñó mi madre, una vez en el colegio me dijeron algo, me pusieron un sobrenombre de algo. Ahorita que yo me acuerde, mi papá me dijo así: si a ti te dicen cara de burro en la escuela, entonces me llevó al espejo y me dijo: tú tienes cara de burro, tienes nariz de burro, tienes orejas de burro, tienes ojos de burro, hocico de burro. Le dije: no. Le fui diciendo que no a todo. Le dije a mi papá. Entonces mi papá me dice: entonces, ¿por qué te ofendes? ¿Por qué te molesta? Hizo clic algo dentro de mí. ¿Y qué era? Tenía 8 años, no sé, 9 años, hasta el sol de hoy. Por eso, que ustedes lo han visto por allí, ahorita están tranquilas las cosas, pero hay veces que se alborotan y han dicho que yo he, no sé, he traicionado a alguien, que hago esto por dinero, que Fernando Candioto es mi proveedor económico, ese tipo de cosas. Si son verdad, no puedo hacer nada. Y si son mentira, tampoco, que lo digan. Ahora, fuera del coaching ontológico y todo esto, hay leyes de la naturaleza que se ocupan de esas cosas cuando son mentiras. Pues son calumnias, estás haciendo daño y se le van a devolver al que lo dice. Y si tú no te lo chupas, tú no reaccionas, tú te quedas tranquilo, esa energía llega a ti. Como dice Jesús, el mal de este mundo no tiene nada en qué asirse, no se pega en ti, en nada, y se le devuelve al que lo está tirando. Y se le va a devolver de la peor manera. Bien. Entonces, iluminado, palabra con la cual estoy en contra totalmente, porque eso no existe. Pero pienso que se acuñó esa palabra por clarificado, tener claridad mental, tener claridad en las cosas, ¿verdad? Y iluminado a una persona que se traga un bombillo, ¿verdad? Pero lo han usado como metáfora, pero el verdadero iluminado es el que tiene la autoconciencia. El autocoach. El autopercibido sería. El autopercibido, sí señor. El que tiene el autocoach de encontrarse consigo mismo y no tiene nada que ver con esto. Este es un iluminado, ¿verdad? Se tragó un bombillo y se le ven las costillas. Ajá, dime. Yo apagaba la luz en casa a ver si. Habla lento y con las. Yo digo que yo hacía esa práctica, apagaba todas las luces en casa a ver si me iba iluminando cada día, pero nada. Hay peores que cierran los ojos y tratan de ver luz adentro. Y hay escuelas, incluso que tienen fama de ser serias, que dicen, que te preguntan en algún momento, de esas escuelas que mandan lecciones por escrito, por correo, te preguntan, ¿y usted cuando está meditando, usted ve alguna luz? Pero ya te están coartando. Taratatán. No, y te dicen cosas peores todavía. No haga tal cosa porque está saliendo de la percepción del maestro. Tú no estás meditando para nada de eso. Estás desviando el objetivo de la meditación. Por eso, desde años A, hace mucho tiempo, la fórmula, las sugerencias del señor Gautama son tan sabias
Porque la mayoría de las veces vas a meditar, prende el incienso, pon música, baja la luz o enciende la luz, yo no sé, mil cosas. Ahora medita en un campo. Sí, medita en un campo, ese tipo de cosas. No tiene nada que ver. Lo pueden hacer, no lo estoy criticando, pero no los va a conducir a nada. Muy bien. El autocoach o autocoaching ontológico lleva a la autopercepción. Por eso tiene mucho que ver con la actividad que dimos anteriormente, que la autopercepción es tu autocoaching, donde tú vas a percibir las circunstancias de tu vida. Me gusta esta pareja. ¿Me hago pareja del fulana o de la fulana o del fulano o no? ¿O lo dejo así, sin definirlo? ¿O quiero ser ingeniero, quiero ser arquitecto, quiero ser cantante de ópera? ¿Lo hago o no lo hago? Será mi propósito de vida, pero pasa algo. Cuando algo tiene que ser, no hay interrogatorios. Cuando tú tienes que agarrar el subte, lo digo subte, es el metro aquí en Buenos Aires, tú tienes que agarrar el subte para ir a tu casa, tú no te lo cuestionas, tú lo agarras. No sé si entendieron. Tú no te cuestionas la comida cuando tienes hambre, tú comes. Hay cosas que se hacen porque hay que hacerlas, ¿verdad? Ahora, depende del cuadrante de causación, lo que piensas, lo que sientes, lo que decretas y lo que haces, vas calificando todo ese derredor que tienes o interior y de alguna manera controlas tu vida. O sea, tienes que ir al subte. No lo piensas porque es sin lugar a duda que tienes que hacerlo para llegar a tu casa. Muy bien. Pero si empiezas a decir, como me lo han dicho a mí, cuidado que te puedes caer por las escaleras porque por ahí se cae todo el mundo. Y te llevas eso, te vas a esbarrancar por las escaleras del subte, se te van a perder los dientes. ¿Pero por qué fue? Por lo que pensaste, por lo que sentiste, por lo que decretaste y por lo que hiciste. Entonces, hay hechos de por sí que no se cuestionan, pero pueden ser matizados por tu cuadrante de causación. Yo sí, tú. Tú eres la causa de todo lo que te sucede. Todo lo que ofrece la vida, cargos son puestos, estudios, religiones, amores, arte, ciencia, títulos, circunstancias, sufrimientos, desencantos, traiciones, carencias, rencores y absolutamente todo lo que se vive es para desenvolver autoconciencia. Les voy a dar ejemplos crudos. La prostituta. Ya hoy en día eso no se juzga tanto, pero hubo una época donde sí se juzgaba mucho. Bueno, esa mujer, porque también hay prostitutos, o ese hombre, necesita vivir eso para crear conciencia. Es porque no tiene la autoconciencia de eso. Y tú, cuando salgas de esta actividad, no te vas a ir a la esquina a parar los carros, a ofrecerles un pete, porque ya lo hiciste en otra vida. Pete es felatio. ¿Cómo se dice? Felación. No sé si me están entendiendo. Entonces, no critiques al que no sabe lo que ya tú aprendiste en otra vida y que en esta no lo quieres hacer. O ni siquiera no es que no lo quieres hacer. No pasa por tu cabeza hacerlo. Ya. Hay hombres que se están vistiendo de mujer por aquello de la autopercepción. Pero ¿por qué
otros hombres que sienten atracción por otros hombres, ¿por qué no se visten de mujeres y quieren vestirse con su corbata de macho? Porque ya lo hicieron. Y el que no lo hizo, lo tiene que hacer. Porque una cosa no tiene por qué ir con la otra. De paso les cuento de que hay hombres machos, remachos, se visten de mujeres y garchan con mujeres. Y son machos. Me estoy metiendo muy adentro, dentro de la autopercepción y del ser, porque esto es lo que a nosotros nos corresponde, tomar conciencia del ser, y vuelvo otra vez al espejo. Mirarte, darte cuenta. El autoconcienciado es lo que se le llama Buda. Yo a Gautama no le digo Buda, pues entonces Jesús también era un Buda, y Moisés también era un Buda, y San Francisco de Asís también era Buda, y la Madre Teresa de Calcuta también era Buda. Es el que asume su autopropio coaching ontológico, desenvolviendo su ser interno. Y si no lo sabían, para allá es para donde ustedes van, o para donde vamos, ¿verdad? Pero sin la fantasía de los sentidos, ni de la mente, ni de los sentimientos. En estado de alerta, darse cuenta de todo. Cuando hay que llamar la reservación al restaurante porque vamos a comer esta noche, que es el fin de curso y vamos a hacer una meriendita para festejar. Pues no es necesario hacer una fiesta en el Hotel Alvear, no, para nada, pero sí comernos unas empanaditas, fin de curso. Eso es conciencia. Hay un caso. Nuestro grupo en Caracas con Connie Méndez, para mí fue un grupo piloto. ¿Entienden lo que es un grupo piloto? Yo allí aprendí lo que tenía que hacer después que Connie Méndez desencarnara y ese grupo ya no estuviera. Y allí vi algo. Había una enseñanza que el pueblo venezolano necesitaba y después eso se expandió al argentino, Uruguay, Paraguay, España, el mundo entero. Bien. Que no estaba publicada. Que había que traducirla. Y después de traducirla, había que corregirla. Después de corregirla, diagramarla. Después llevarla a una imprenta, después imprimir los libros, traer los libros a un depósito, de ese depósito dárselo a un distribuidor, de ese distribuidor que llegara a las librerías. Señores, eso se sigue haciendo ahorita. Se hace aquí en la Argentina. Pero ¿por qué se hace? Porque hay, no voy a decir una persona, porque se le puede poner un nombre propio. Pero vamos a atomizar un poco eso. Hay un pequeñísimo grupo que está en eso. Eso lo hacíamos nosotros y yo formé parte de eso. Y sigo formando parte de eso. Entonces, ¿qué pasa? Aquí está el famoso libro del Yo Soy. Sagrado libro del Yo Soy. Y hoy, hicieron mención al mismo libro, pero cuando era más chiquitito, que era el libro de oro de Saint-Germain. No lo tenía nadie. Y teníamos que corregirlo. Y son correcciones que van, correcciones que vienen, y después vamos a publicarlo. Y después, más adelante, María Luisa Rodríguez siguió con esa misma filosofía, sacando los libros de los maestros. Y después mi persona. Y hoy en día lo estamos haciendo aquí. ¿Y qué hacemos? Está malo, vuélvelo a corregir y no sé cuánto. He visto con mis ojos, he oído con mis oídos, lo he percibido con mi cuerpo, quien hay, quien no
le da continuidad a eso y dejan a un país, todo un país, sin un folleto. Porque a veces el resultado final es decirle, llame a fulano de tal, que ya tiene la corrección, que ya tiene todo, y no lo llaman. Marcelo Adrián pela los ojos. Marcelo, no puedo decir los países, pero pasa. Es falta de autoconciencia, es falta de claridad, es falta de un Cristo interno despierto. Esto, la metafísica, funciona por personas autoconcienciadas, no al 100%, pero que tienen un porcentaje de autoconciencia activada, como el que va a los hospitales a prestar servicio gratuitamente, como el que trabaja en una ONG, o algo que vi toda mi vida, porque como ustedes saben, he pasado mi vida, parte de mi vida en la India, la cantidad de jóvenes que se van a trabajar con la Madre Teresa de Calcuta en los basureros de Motijil en Calcuta o Calcuta, y que sigue existiendo. Y por supuesto, hay unas personas que se ponen a criticar a la Madre Teresa de Calcuta, todos los días sacan un video nuevo, que andaba con millonarios, que andaba con gente rica. Sí, por supuesto, ¿de dónde va a sacar la plata para todo eso? Y que tenía a la gente en el piso. Sí, porque en la India la gente duerme en el piso. ¿Me están entendiendo? Y esos que están criticando no mueven un dedo por nadie. Lo que hacen es criticar. Bien. Entonces, ¿qué hacen en la metafísica si no tienen conciencia de agarrar un folletito de 2 páginas y dar la estocada final para que ese folleto salga? La estocada final a veces es llamar al corrector o al responsable de todas las ediciones y pedirlo o todo, porque nosotros trabajamos de gratis. A veces por estas cosas no cobramos. Y hay países que tienen necesidades y mucho menos les cobramos por estas cosas. Y veo, porque lo veo, cómo se paralizan y se quedan sin dar el último paso y tienen a 40 millones de personas, los habitantes de ese país, en ascuas sin esa información por una persona que no da el último paso para editar unos libros que no fuimos nosotros, los alumnos de Connie Méndez, que no fue Connie Méndez ni fue mi persona y tengo que nombrar a otra. Y no fue Carola de Goya, que cuando Connie Méndez desencarnó, siguió editando. Y no fue María Luisa Rodríguez. Porque de los descendientes de Connie Méndez, Carola de Goya, María Luisa Rodríguez y este que está hablando con ustedes. Porque se desarrolla la conciencia. No seremos autoconcienciados, no seremos Buda, pero alguna chispita hay por allí que hace eso. Y 2 o 3 que vienen a colaborar con Fernando aquí todos los días para que la instrucción salga. Porque ¿cómo saben ustedes de el Satipatthana Sutta? Si ustedes van al original, no lo van a entender. Pero alguien se tuvo que ir para allá para la cueva de Saptaparni, en la India, donde pasó eso, coger los textos originales, buscarle la vuelta en castellano moderno, hacerlo no sé cuánto, revisarlo, esto y otro, y sacar el folletito que ustedes tienen por ahí. Eso es, esa persona, esas
personas en plural. Atomizado el hecho en varias personas es porque tienen una pizca de autoconcienciación y están pensando en los demás. Bien, esto fue lo que hizo el señor Gautama debajo del árbol Bo, pero como ustedes ven, le ponen como una aura de luz y uno cree. Pasó algo interesantísimo, la última. Y uno cree que eso es lo que va a pasar. Fuimos 40 metafísicos a ir a todos los sitios del señor Gautama. Y por supuesto, donde está el árbol Bo, donde se iluminó el señor Gautama. Y en un momento, mi persona se sentó exactamente frente al árbol Bo. Hay como un escaloncito. Y había una señora que no estaba bien del cerebro. ¿Tú estabas? No estaba, pero ese fue el último viaje y sí. Cuando pasó yo estaba en el costado. Ok, entonces, esta persona quería acaparar todos los espacios. Y había que sentarse más gente. Y agarró la cartera y empezó a darnos carterazos para que nos quitáramos. Todo esto frente al árbol Bo, donde están los lamas meditando y todo el mundo meditando y la señora dando carterazos. ¡Wow! ¡Qué bueno! Tú estabas, Paula Mariela, y viste la escena. Tú sí la viste. Yo llegué cuando justo había para cantar, justo cuando terminó. Y cuando terminó. Le pegaba a todos, le pegó a alguien específicamente. Le pegó a alguien que estaba al lado mío. Sí. ¿Tú estabas allí? Justo estaba dando las vueltas. Y ve a la mujer con los carterazos. Vi la persona que estaba. ¿A tú? ¿Cómo? Gritaba, nos insultaba. Aquí no se ha venido. Digo, al árbol Bo, a dormir cerrando los ojos. Esos carterazos es, despiértense, caramba. Abran los ojos y dense cuenta. Y a la persona a la cual le cayó a carterazos, porque no fue a mí, era la persona que más lo necesitaba. Porque después iba a tener una situación. Esa persona tenía a su cargo un país y lo perdió por falta de autoconciencia. Tenía a su cargo el progreso espiritual de un país. Y lo perdió en un día, en un minuto, en una hora específica. El país no se cayó. Porque habían otras personas que tenían los ojos abiertos, a lo mejor no recibieron los carterazos, pero se dieron cuenta que ahí no se va a dormir. Así que la iluminada era la señora de los carterazos. Esto hay que pensarlo. Bien, hay 5 bloqueos de la personalidad que entorpecen el autocoaching ontológico de la autopercepción que lleva a la autoconcienciación, ya que son ilusiones de los sentidos que son. Todo esto es enseñanza del señor Gautama, que yo la pongo en castellano y en palabritas a centavo tipo Connie Méndez. ¿Ustedes creen que eso se pensó así? No, eso está en sánscrito y en pali y todo eso. Vamos a ver cuáles son. Esos bloqueos, el primero. Ilusión de la forma física, creyendo la real sin serlo, o ser cambiante y pasajero. La segunda ilusión. Ilusión de las emociones y sensaciones, pretendiendo las auténticas y son falsas o inestables. La otra ilusión. Ilusión de las percepciones, creyendo las genuinas y no lo son por Cuarto. Ilusión de los pensamientos, suponiéndolos verdaderos y son volátiles. Quinto. La ilusión del conocimiento falso, creyéndolo certero
y es impermanente. Esto en sánscrito son los skandhas. Identificarse con ellos es la causa de la ignorancia causante del sufrimiento, y quitarles poder lleva a la liberación. Son los famosos skandhas, dicho en palabritas de a centavo. Les dije anteriormente que mi grupo de Caracas para mí había sido un grupo piloto, y dentro de las cosas piloto que aprendí es llevar todo esto a palabras sencillas, pero no vayan a pensar que eso es fácil. A veces son años pensando cómo decirlo de una manera que parezca fácil, aunque no lo sea. Son los famosos skandhas que ustedes están trabajando con Fernando en las actividades de, ¿cómo las ha mencionado Fernando? Como medita. A una sola persona, pues no se entiende. Alguien que lo diga. Fundamentos de la atención. Fundamentos de la atención, que es el Satipatthana Sutta. Satipatthana Sutta se traduce como fundamento de la atención. El autoconcienciado en autocoaching ontológico manifiesta. ¿Cuál es el decreto? Yo soy la puerta abierta que nadie puede cerrar. Para mí todo bien es posible. Es desbloqueo, o sea, este decreto viene, si usted lo asume, en que va a decir usted para usted mismo que nada de esto es imposible, que todo esto es viable y que no importa el grado de instrucción que tú tengas, y esta posibilidad que da esta foto que les estoy poniendo aquí es para todos, ¿verdad? Entonces, vamos a las destrezas del la meditación o las destrezas de la ascensión. Porque es curioso, ya se los voy a decir a ustedes a calzón quitado aquí. Esto es Patanjali. Por supuesto que le di toda la vuelta a Patanjali. Bien decía Weissman, Rubén Cedeño todo lo cambia. Pero lo tengo que cambiar. Los 8 pasos de la meditación también son los 8 pasos del yoga. Son los mismos. Y todo esto lo enuncia Patanjali. Porque el yoga, también acabé con la palabra yoga, yoga no es otra cosa que la ascensión. Es fusionarte con tu ser interior. En el próximo libro lo van a tener así. En el libro de que viene después de los pilares de la metafísica, que es Centennial, Metafísica Avanzada, van a aparecer eso como, las en vez de la palabra yoga, ascensión. Porque es la fusión con tu ser y eso es lo que es la ascensión. Pero fíjese los años que tuve que esperar para poderlo plasmar. ¿Me comprende? Y, por supuesto, eso no es así tan fácil como se lo estoy diciendo ahora. Eso tiene un planteamiento que lo van a leer en el libro y se los voy a explicar acá. Bien, entonces tenemos que los pasos para la ascensión o el yoga son los mismos de la meditación, pero no son pasos. No se puede ponerle pasos porque no hay pasos para la meditación. Son destrezas o prácticas o ejercicios. Y lo primero es desnegativizarse. Pero la gente vive negativa. Están saliendo aquí de la clase de metafísica. Cuidado por la escalera si te vas de boca. Mira que en la esquina roban, ten cuidado. Así son los metafísicos. No van a avanzar nada mientras estén con esa tontería de la negatividad. Ahora, si roban, pues puede ser. Uno puede decir, mira, bueno, yo vivo en eso. Por favor, escóndete el prendedor que tienes afuera y no le digo por qué. Ocúltalo, mételo dentro de tu camisa. Ustedes me ven que lo vivo haciendo. Con los que vengo, mira, métetelo dentro de la camisa. Pero no tengo que estarle diciendo que ahí roban mucho, ¿verdad? Ten cuidado con las escaleras. Una vez nos apagaron la luz
a todo el edificio, ¿verdad? Y de casualidad la gente no se fue de boca. Tengan cuidado con las escaleras, agárrense del pasamanos. Pero no tengo por qué decirle la parte negativa. Desnegativizarse. Después, positivizarse. Después, la postura. Señores, ya va. Pues la postura no solamente es la postura para meditar, es la postura en todo. Tú siempre tienes que estar pendiente de cómo te paras, cómo te pones de pie, cómo te mueves, etc. Después, concienciación de la respiración. La respiración es única, porque la respiración va para adentro, no va para afuera. Entonces, si tú te concentras en la respiración, obligatoriamente, sí o sí, tienes que llevar la conciencia para adentro. Y entonces ya el mandado ya está hecho. Ya lo que tenías que hacer lo estás haciendo. Después, abstraerse del conflicto. Miren cómo le fui agregando unas palabritas como que muy ad hoc para que se entienda mejor el asunto. Concentrarse, no en cualquier cosa, sino en el ser que piensa y dice, yo soy el ser. Meditar, esto ya es la meditación. Meditar, analizar, concienciar tu ser. O sea, cuando hayas hecho todos estos pasos, lo vas a hacer esta noche o lo haces mañana amaneciendo, ¿verdad? Analizar tu ser y después contemplar y ser eso noble, bondadoso, auspicioso, inteligente, inclusivo, armonioso, saludable, pacífico y compasivo que se es. El autoconcienciado en el coaching ontológico atomiza su yo en el nosotros. Es la meditación horizontal. Vive incluyentemente en el todos. Les mandé un video, fuiste tú el que me lo mandaste, ¿verdad? ¿Quién me lo mandó? El del todos. Yo lo recibí de ti. Tú lo recibiste de mí. Bueno, alguien me lo envió. ¿No fuiste tú? Tampoco. Tú me lo enviaste. Muy bien. El Papa Bergoglio en Brasil empezó en una progresión en un discurso que tuvo una progresión importantísima que decía, porque aquí tenemos que estar todos, el enfermo tenemos que estar, y él hacía repetirle a la gente, todos. El enfermo, todos. Las prostitutas, todos, los fulanos, todos. Y después iban encrechendo. Y después terminó diciendo, bueno, ahora repitamos, todos, todos, cada quien en su idioma decía, todos, todos, todos. Yo dije, Bergoglio está en la conciencia inclusiva. Esa conciencia inclusiva dentro de los planos y dentro de los cuerpos, ¿cuál es? La búdica. Búdica, está en conciencia búdica. Está en lo correcto, además de que ya sabemos que Jesús está trabajando como ángel Mica de la unidad. Es la unidad. ¿Y Mica quién era? ¿O quién es? No, sí, pero por supuesto, pero ¿quién es Mica? Es un cargo. Sí, pero me están contestando. No, ¿quién es quién como persona? No contesten babosadas. Es el ángel del Señor que le habló a Abraham diciendo, yo soy lo que yo soy. Espérate. Jesús es el que está encargado de eso. De la conciencia del yo soy en la humanidad. Y es unidad, y es ser inclusivo. Todo eso que se llaman cristianos, católicos, y están botando gente, excluyendo, etcétera, esos no son católicos, no están con el propósito que el Maestro Jesús conoce y sirve. Hay que abrir los brazos y por favor, atomicen ese video esta misma noche. Que me lo mandó Fuguito.
Te lo agradezco. ¿Y de dónde lo sacaste tú? De Instagram, estaba viendo, porque tengo la página de Así Prensa. Ah, espérate un momento, te tenemos que mandar el micrófono. De Instagram, Rubén, porque yo sigo la página del Papa, de Así Prensa, y bueno, se publicó eso antenoche, y lo vi bien. Tan bello que, bueno, quería compartirlo contigo. Ok, está en mis páginas, está puesto en mis páginas. Si no, yo te pedí que se lo mandaras a quien a... Bueno, hazme un favor. Ahora mismo, cuando termine la actividad, mándaselo a todos los que están aquí que tú tengas el correo de ellos. Okay. Y ustedes atomícenlo, por favor. ¿Sí? Sí. Eso hay que oírlo. Porque el Papa, además de ser líder de los católicos o de gran parte del cristianismo, es un líder mundial, es el presidente de un país que tiene influencia en todos los países del mundo. Y está lanzando esto a nivel mundial. Muy bien, esto, el todos, el somos. En el coaching ontológico de la autoconciencia, todo se observa como si se tuvieran infinitos ojos, innumerables cabezas e incontables manos asumiendo. Yo soy observando, autopercibiéndome, autoconcienciándome con infinitos ojos, innumerables cabezas e incontables manos. Eso no es otra cosa que Avalokiteshvara. Muy bien. Levántenme la mano, ¿quién tiene Avalokiteshvara en su casa? La foto, la lámina, el, ¿cómo se llama? El tanca. Dejen la mano levantada. Ok, bien. Saben que la pueden tener. Si quieren tener, pues, una lámina. ¿Tú tienes láminas de esas para la venta? ¿Hay tancas en tu casa? Bien, lo pueden tener. Nosotros lo tenemos en la casa. Yo lo veo todos los días. Porque eso le da una lectura a tu inconsciente. No estoy haciendo propaganda para vender nada. No me interesa nada. Ese señor tiene un negocio que es millonario y gana todo en una empresa que tiene. Él no necesita estar vendiendo tanques. Él se trae los tanques para quien no los tiene. Muy bien. Y pueden ustedes también sacarlo. Pongan Avalokiteshvara y le salen 1000 láminas. Por supuesto, no tienen buena resolución, pero ahí la tienen. Señores, porque esto hay que verlo todos los días. 1000 manos ayudando, 1000 ojos viendo. Cada mano tiene un ojo, no sé si logran verlo. Cada mano tiene un ojo y tiene cantidad de cabezas. Pensando en todo, socorriendo todo. Es la misericordia, señores. Esto es un proceso interior de maduración que se desenvuelve donde tú habitas. No tienes que ir para allá, para el árbol Bo en la India, a que te den carterazos, ¿verdad? No tienes que ir al trencito, el Toy Train, donde la Madre Teresa de Calcuta se iluminó. Es en tu metro, en tu subte, en tu piso 17, donde vives, ¿verdad? No hay reglas igualitarias para esto. Tampoco hay creencias ni religiones. Siendo católico lo puedes hacer, siendo musulmán, hinduista. Esto no está en ninguna parte, solamente está dentro de ti. No hay que ir a buscarlo a ningún lugar. No existe sendero hacia él porque está dentro de ti. Bueno, puse algunas fotos que retratan lo que acabo de explicar. Puede ser en la calle, rezando en una iglesia, montado en el colectivo, pintando, sentado en una plaza, tomando lo que quieras, o en la playa, o cualquier otro sitio. Es cuestión de estar conscientes. Es un proceso interior. Ah, ya eso lo dije. Muy bien. Ah, no, que me estoy yendo para atrás. ¿Verdad? Muy bien. Entonces,
esto no se puede presumir. Ay, es que yo soy un iluminado. Ay, es que yo soy un Buda. Ay, es que yo sé de eso. Ay, es que yo tomé un curso de eso con Rubén Cedeño. Olvídense de eso. El que hace eso es porque no lo tiene. Porque es un pobre estúpido. Es porque es un metafísico boludo. Con todas las letras. Con mayúsculas, sí, señor. Esto se lleva en silencio. El iluminado no te va a decir que está iluminado. Porque sería ambición, competencia, serían vórtices mentales. El que lo tiene vive en simplicidad. Esto es importantísimo, señores. La simplicidad. Tengo muchas historias. Me tocó vivir con gente rica, los metafísicos, pues, mi grupo piloto, ¿verdad? Y, bueno, hasta mi madre estaba metida en esa simplicidad. Me acuerdo cuando fuimos a la India, yo era un adolescente. ¿Quién va para la India? ¿Qué padres llevan a sus hijos para la India? ¿O llevan a sus hijos para Egipto? Y mi madre en el avión de regreso me decía, no se lo vayas a decir a nadie, para que no vayan a creer que somos ricos. La nieta de Connie Méndez también fue a la India y me trajo unos regalitos. Estábamos en el conservatorio, ya ustedes saben que yo estudiaba junto con ella, y me dice, pero no vayas a decir a nadie que yo estaba en la India. Y así vivíamos todos. Se viajaba en primera clase y no se decía. Eso no se hablaba. ¿Me van entendiendo? En las comidas se ponían comidas exquisitas. Bueno, están vivos. No sé si me están viendo. Las personas con las que, después que Connie Méndez desencarnó, me quedé trabajando con la metafísica, digamos. Y para una cena o varias cenas en diferentes oportunidades, se tomaba un avión para ir a Miami a comprar el caviar, esto, lo otro, la comida, para hacer un WISAC. Están vivos, me están oyendo a lo mejor. Compraron platos de oro para hacer las cenas como Guy Ballard con Saint Germain. Y eso no lo hablábamos. Hoy lo estoy diciendo, pues estoy instruyendo que esto hemos vivido así. Así era o es nuestro grupo piloto. Y eso en el momento no se dice. Lo puedo decir ahora como un ejemplo para que ustedes se den cuenta y no se estén quebrando la cabeza y mortificando por dos empanaditas o dos tequeños que están calentando en una casa y se les quema la cocina. No vengo de ahí. Ni vivo ahí tampoco. Pero uno lo hace vivir bien en silencio. Porque la clase no se pregona, la clase se vive. Es vivir en simplicidad, suavidad, delicadeza, paz y belleza. Desapercibidamente, sin etiquetas, marketings, distintivos, uniformes ni hábitos, sin diferenciarse. Nosotros aquí no usamos nada que nos diferencie del resto de la gente. A esto se llama en sánscrito Jivan Mukta, que quiere decir libres. Óigame bien, es vivir bien, no conflictuarse calentando dos tequeños y dos empanadas y quemar una cocina.
es vivir con clase, señores, y prever que esas cosas no sucedan, lo negativo, y poner un plato con una servilleta bien puesto, bien caliente, todo así. Uno viene de ahí y uno trata de mantener eso. ¿Me van entendiendo? Y no vivir en el cualquierismo, vivir como cualquier cosa. Eso, perdónenme, no quiero ser discriminador, pero si les da la gana, háganlo en otra parte, pero no en la metafísica. Y encima, no pregonarlo, ni decirlo, ni ufanarse de eso. La metafísica ha vivido así toda, bien, toda la vida. Y afortunadamente, en algunos países a donde ha proliferado la metafísica, se sigue viviendo bastante decentemente. Hoy porque me toca hablar de esto, pero ya verán que de esto no voy a volver a hablar. A menos que haga falta, dentro de sabe Dios cuánto, pero cuando hace falta, pues lo hablo, porque tampoco tengo por qué callarlo. Muy bien. Llegar sin llegar. Esto es demasiado. En el autocoaching ontológico, en autoconciencia, no se plantea trabajar para llegar a hacer esto o lo otro. Como me han dicho, ay, que me molesta tanto cuando me lo dicen, ah, Rubén, lo voy a trabajar. ¿Para cuándo? Cuando les digo, es que mira, eso se maneja con amor divino. Ah, lo voy a trabajar. Decir lo voy a trabajar es que no lo voy a hacer nunca. O lo voy a intentar, sí. Eso es peor todavía. Lo voy a intentar. Nosotros no somos metafísicos, boludo. Eso lo tienes que ser en el momento. Si, por ejemplo, es falta de amor. Bueno, es que tienes que desarrollar el amor. Bueno, yo soy ya el amor divino y en ese momento asumir y cambias la conducta en ese momento. No es en el voy a llegar. Porque eso es conflictivo, eso es mentira, nunca lo vas a hacer. Mi padre fumaba. Yo me acuerdo, yo estaba muy chiquitito y fuimos a Miami cuando Miami no era famoso. Ni estaba lleno de latinoamericanos. Muy bien. Y veníamos en esos aviones que antiguamente se fumaban en los aviones. Y cuando se iba a aterrizar, prendían una lucecita y decían por los micrófonos, apaguen sus cigarrillos. Muchos de ustedes nunca vieron eso, pero entonces años atrás, estoy hablando de los 60, una cosa así. Y mi padre sorpresivamente agarró su, se le decía el cabo del cigarro. Lo que quedaba aquí, ¿cómo se le dice al cabo del cigarro? La colilla, la colilla. Muy bien. Agarró su colilla, cada asiento tenía un cenicero. Y agarró, hizo así. Último cigarrillo que fumo en mi vida. Cuando dijeron, apaguen los cigarrillos porque vamos a aterrizar, él agarró, hizo así. Y lo, último cigarrillo, hasta el presente. No lo volví a ver fumar nunca más. No es voy a dejar de fumar, es no fumar. No es voy a dejar de comer carne, es no comas carne más nunca. No va a beber alcohol, es que no vas a beber alcohol nunca más. No me voy a vestir de negro, porque el negro es invento de la fuerza siniestra, y es botar toda la ropa negra y no volvértela a poner nunca más. Y ahora como está volviendo algo muy parecido al flogger, yo estoy feliz. Puede vestirse con los colores de todos los rayos. Porque eso es como se visten los seres celestiales. ¿Me están entendiendo? En el cielo no existe el negro. Porque es la ausencia de color. Y la ausencia de luz. Y la luz, la da, cuando se descompone la luz, son los colores del arco iris. ¿Qué les parece? Entonces, llegar sin llegar. No, yo no sé por qué Dios me hizo tan payaso. Entonces es esto, no es estar buscando vías,
porque yo trabajé, hubo una comedia musical de Broadway muy famosa que era Annie. Y fui a Nueva York a entrenarme, a ver cómo era el asunto, y trabajé en la puesta en escena en Caracas con Elisa Soteldo. Y había una canción, la coreografía era estadounidense, y todo eso, y ahí aprendí yo esto, no tengo dónde poner el micrófono, no sé, lo meto aquí. Ok, así, ya, no importa. Entonces, había una canción donde en la trama de Annie, de verdad decía, te damos gracias, Herbert Hoover, nos diste bien la dirección. Y eso se me quedó grabado para mí. Me viste bien la dirección, era que no se sabía si para la derecha o para la izquierda. ¿Me entiendes? Y es lo que yo quiero decir allí. Mira, la que me regaló hoy fue una Chemila Cos, la que me regalaste. Mira, hace años tenía una. Mírame ahí. Una Chemila Cos manga larga, de esa que estaba haciendo frío allí. Esto es importante, esta foto, y me la tomé a propósito, es que no podemos andar sin dirección. Y lo que hay que hacer, como le dijo Jesús a Judá, lo que has de hacer, hazlo pronto. Llegar sin llegar. Vamos a ver si lo hacemos todo. Dejar de ser malo y tratar de ser bueno. Recuerda ser malvado. Sencillamente ser humanitario. Ven acá, ¿entendieron? Sí. Dejar de ser malo y tratar de ser bueno, lo que te hace recordarte ser malo. Dejar de ser ignorante y tratar de ser sabio, recuerda ser ignorante. Sencillamente aprende y sabe. Ya, la otro. Dejar de ser excluyente y tratar de ser incluyente, recuerda ser separatista. Sencillamente incluye. Dejar de ser inarmonioso y tratar de ser armonioso, recuerda ser desarmonioso. Sencillamente armoniza. Lo otro. Dejar de ser veraz y tratar de ser certero, recuerda ser mentiroso. Sencillamente di la verdad. Dejar de ser pobre y tratar de ser rico, recuerda ser necesitado. Sencillamente sé opulente. Por ahí empecé la actividad hoy. Eso de estar, que ¿cuánto? Para que seas rico, lo que te está recordando es que eres pobre. Crea conciencia de prosperidad y ya, y acuéstate a dormir tranquilo y nunca te va a faltar nada. Seguimos. Dejar de ser condenador y tratar de ser perdonador. Recuerda ser acusador. Sencillamente perdona. Es como, bravo. Gracias. Gracias. Hay una frasecita en inglés que la uso mucho a modo de refrán y es right now. Right now es de inmediato. Y eso fue con una costurera en Miami. Fue acomodar algo. Siempre estoy acomodando algo porque, bueno, soy peticito, ¿qué quiere que les diga? Peticito viene del francés de petit, quiere decir pequeñito, soy pequeñito, entonces siempre las camisas me quedan largas, las mangas me quedan largas y siempre las tengo que mandar a acomodar. Y me voy a casa de esta costurera y, bueno, siempre le tengo que mandar a acomodar las mangas a las camisas. Y entonces me dice, me lo dice en tono cubano, ¿no? Me dice, wow, ¿para cuándo lo quiere? Porque si lo quiere para la semana que viene, eso te cuesta $10. Pero si lo quiere right now, te cuesta $30. O sea, costaba más caro, ¿verdad? Y yo dije right now. O sea, Spanglish, ¿no? Ya mezclaba el castellano con el inglés. Right now, qué bueno.
me gusta para la metafísica, porque en metafísica right now es lo que dice el Moria, que es I will, lo hago de inmediato. A mí me ha tocado traducir ese I will, porque no es el I will como se traduce en el inglés normal. El sentido que le quiere decir el maestro El Moria es, lo hago ya. ¿Qué vas a decir, mijo? ¿Cómo? Váyase, pues, vaya. Bueno, right now. Muy bien, seguimos. Ok, para no estar en conflicto, no se renuncia y no se ambiciona a nada. Usted no tiene que estar renunciando a nada. Porque ambos son apego. O sea, el que vive, que renuncia a todos esos monjes budistas, que andan con la túnica, bueno, aquí no se ve mucho, pero Tailandia se ve y todo eso, ellos están apegados a la renuncia. Es apego. Porque ambos son apego. Así se vive libre del par de opuestos. Del yo personal, ilusorio, ambicioso, autoritario, esquemático, estructurado, crédulo y fanático. Naturalmente, se es bondadoso, sabio, incluyente, veraz, fresco, pacífico, nuevo e infinitamente misericordioso con todo. La enseñanza continúa. Gracias, gracias, gracias. ¿Quién va a hacer la donación? Wow. No es guau, es guau. Re guau, re guau. Vamos a hacer ahora la práctica de la provisión divina. Vamos a tomar nuestra donación amorosa porque ese es el medio por el cual en todos los legítimos sitios donde la metafísica se practica, se enseña, se facilita, se mantienen con la donación voluntaria, amorosa, espontánea, de cada uno de los participantes. Y por el micrófono, y luego yo creo que te voy a decir, y nunca nos ha faltado un centavo, y para nuestro congreso alquilamos los mejores hoteles de cada ciudad. Y nunca nos ha faltado un centavo, y para todos los congresos y reuniones importantes han sido los mejores que hemos podido alquilar, y los mejores hoteles y lugares, gracias a ello. Entonces, vas a tomar tu donación. Tanto las personas que están presencial como las personas que están en línea, y las vas a colocar entre tus manos o las vas a llevar a la altura de tu corazón y vas a decir, pero con conciencia, bien coacheado, bien con autoconciencia. ¡Bien coacheado! Amada presencia de Dios, yo soy. Amada presencia de Dios, yo soy. Bendice, bendice, bendice. Bendice, bendice, bendice. Esta donación. Esta donación. Que voluntaria. Que voluntaria. Consciente. Consciente. Y amorosamente voy a dar. Que amorosamente. Y ahora la entrego. Ahora la entrego. En este momento. Este momento. Porque la expansión de la luz ya está manifestada. Porque la luz está manifestada. A través de estas enseñanzas. Gracias, Padre. A través de estas enseñanzas. Gracias, Padre. Amén. Gracias.